Gracias a Pedro Trebau, muchos niños, jóvenes y adultos venezolanos abrieron los ojos para apreciar la belleza de la naturaleza y su fauna. Dejó para siempre, a través de sus programas en televisión, grabadas en nuestros cerebros, cientos de imágenes de la naturaleza, alimentando nuestra imaginación y recreando la vida, leyendas y realidades de los animales más increíbles de Venezuela. Por mucho tiempo fue un invitado regular en mi casa. De niño, mi mamá siempre decía: es la hora de ver ese señor que habla de los animales en la televisión. Y me sentaba frente al televisor a ver los programas. Yo esperaba ansioso que sonara la melodía que anunciaba el comienzo de la fauna, para presenciar fascinado la vida de los perros de agua o el vuelo de los halcones. Me enseñó la variedad y lo increíbles que son los animales. Me mostró la fauna ibérica, africana, las aves, los mamíferos terrestres y los acuáticos. Me dijo que en Venezuela teníamos la fauna más bella, los llanos, la selva y las montañas. Y que si en Asia había tigres de Bengala, nosotros teníamos el jaguar. Que teníamos delfines marinos, pero también de río, y que estos se llamaban toninas. Pero lo más importante que me enseñó fue a admirar y a sentirme orgulloso de nuestra naturaleza. También me dijo un día: visita tu zoológico más cercano y mira los animales tú mismo. El conocimiento y la soltura con la que comunicaba toda esa información me atrapó desde el primer momento. Tenía una habilidad tremenda para conseguir la atención del espectador. Yo sentía que me hablaba a mí. Mostraba los animales, manipulaba serpientes, cunaguaros, tortugas, con tanta naturalidad que te invitaba responsablemente a hacerlo tú mismo. Esta influencia guió mi decisión infantil de ser veterinario de animales silvestres. Años más tarde lo conocí personalmente en el zoológico de Caricuao. Le hablé de mi vocación y mi admiración hacia él. Ese encuentro de alguna manera quedó en su memoria. Y tiempo después recibí una llamada telefónica de alguien que con voz amable me preguntó con firmeza: ¿te gustaría trabajar conmigo? La llamada la hacía el doctor Pedro Trebau. Doctor Trebau, que es como siempre lo llamé. Conocerlo no fue producto del azar o de la casualidad. Era inevitable que tarde o temprano nos encontráramos. Los primeros años trabajando juntos comenzaron con la relación de supervisor y supervisado, en los que dedicó tiempo y esfuerzo en mi crecimiento profesional y personal. Me esforcé en acompañarlo, persiguiendo los mismos ideales, y luego me dio el empuje inicial hasta obtener la dirección del Zoológico El Pinar, como lo hiciera él 40 años antes. Pedro Trebau grabó programas para la televisión venezolana, europea y norteamericana. Todo comenzó a mediados de los años 60, cuando era director del Zoológico El Pinar, invitado por el profesor Alonso Gamero, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela y conductor del programa El Reino Animal. El profesor Gamero presentaba animales disecados y el doctor Trebau se propuso mostrarlos vivos, primero en blanco y negro y luego en colores. Sus propias producciones se mezclaban con programas de la televisora alemana Transtel, de la BBC de Londres y con documentales de la televisión española del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. Su principal motivación era aliarse al medio televisivo para llegar a un público amplio y transmitir su enseñanza conservacionista. Y entre los años 1968 y 1970, fue premiado con el reconocimiento de la Academia de Ciencias y Artes de la Televisión de los Estados Unidos de América. Karl Peter Trebau Milovich nació en la ciudad de Colonia el 20 de mayo de 1929, en el seno de una familia con siete generaciones dedicadas a las artes escénicas. Él no sabe explicar por qué le interesaron desde el principio los animales imposibles de domesticar. Solo precisa que su fascinación fue muy temprana. Los fines de semana iba a coleccionar reptiles a la orilla del Rin y se hizo amigo del dueño del serpentario de Drachenfels, donde permanecía por horas. Definitivamente, los animales domésticos llamaban muy poco su atención. A los 24 años ya había estudiado zoología en Freiburg y comenzaba la carrera de veterinario. Se iniciaba en su verdadera pasión, los animales. Inspirado por Humboldt,
y movido por la invitación del doctor Guillermo Vogelsang, profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central de Venezuela, viajó a ese país para conocer sus paisajes, su naturaleza y su fauna. Venezuela se mostraba como un país de oportunidades. Bueno, yo empecé a estudiar zoología en Frankfurt y después me mudé a Gießen, a la Universidad de Gießen, para empezar medicina veterinaria. Conocí al decano de la Facultad de Veterinaria de Maracay, el profesor Vogelsang, y además tenía ya, por mis conocimientos, sobre la famosa estación biológica de Rancho Grande, en Aragua, cerca de Maracay. Yo no vine a Venezuela como emigrante, sino como estudiante para estudiar un semestre o dos semestres y sobre todo aumentar mi conocimiento, no solamente medicina veterinaria, sino la parte zoológica. Entonces, muy pronto me buscaron para asesorar algo del zoológico de Maracay y ahí empezó todos mis contactos con el ambiente zoológico. Durante mi tiempo de estudiante tenía mucho contacto con la Facultad de Ciencias. Inclusive acompañé a la universidad a varias expediciones, a la Ollanta Puy, recogiendo muchos reptiles y, bueno, haciendo una parte de la colección científica. Bueno, fue una experiencia única, vamos a decirlo así, de haber subido a pie el Ollanta Puy. Y llevamos, por cierto, a esa expedición un busto de Bolívar. Y se colocó arriba el busto de Bolívar. Todavía está, por supuesto. Lugares para que el ciudadano que ha perdido contacto con los animales silvestres los reconozca y admire. Fue el zoológico de San Diego, en California, su primer reto. Como estudiante en entrenamiento, se le encargó por varias semanas la dirección de este lugar. Luego, en 1958, a pocos días de su graduación, se convertiría en director del Jardín Zoológico El Pinar en Caracas, cargo que ocuparía hasta 1977, con la doble tarea de mejorar las instalaciones y trabajar paralelamente en la creación de un zoológico más grande y moderno en el país. Trebau asumió la responsabilidad de buscar él mismo un terreno idóneo en Caracas, en el que se pudiera concebir un parque zoológico abierto sin jaulas. Cuando yo me gradué, ya me tenían el puesto reservado del director del Pinar, con la directriz de hacer un zoológico digno para la ciudad de Caracas, lo cual hicimos en Caricuao. Yo me acuerdo cuando, apenas graduado, aquí el Parque del Este, estaba aquí al lado, vivía Rómulo Betancourt, el presidente Betancourt. Y entonces que él estaba muy interesado en este parque. Recién graduado estaba yo asesorando aquí y entonces tenía ya mi contacto ya con el Parque del Este, el primer parque importante, antes de empezar yo de pensar en Caricuao. Cuando inauguramos Caricuao, esa fue una gran satisfacción. Esa fue la primera parte que se inauguró con exhibiciones modernas. Por ejemplo, lo que hay, un garcero. Las garzas criaban en este sitio, que era una cosa única, en completa libertad. Después, un grupo de monos en plena libertad, venados, chigüires y aves. Bueno,
es un parque más parque que zoológico, ¿no? Hacía lo que el mundo creía que había que hacer con los animales, llevarlos al zoológico. Allí estudió los perros de agua, los chigüires y los rabipelados, publicando sus observaciones en revistas especializadas en zoológicos. Su aporte sintetiza la experiencia mundial y propone unos zoológicos que no tuvieran a los animales encerrados, sino en sus hábitats naturales. Los zoológicos hoy en día están cambiando, porque los zoológicos hace 50 años o 70 años o 100 años eran realmente cárceles para los animales. Hoy en día se busca tener un ambiente adecuado para cada animal. Y de ahí debo decir, no es la cantidad de ambiente que yo puedo dar, sino la calidad. Entonces hay una tendencia general, digamos, contra zoológicos. Y parece mentira, pero yo estoy también contra zoológicos mal hechos. Contra zoológicos donde exhibo un animal únicamente con el afán de exhibirlo, de tener un animal raro. No puede ser, no debe ser. Un zoológico hoy en día es una institución no solamente, digamos, un parque de recreación, sino una institución de investigación científica, de aprendizaje, de conservación en la fauna, y es decir, reproducción de animales en vía de extinción, conocimiento de la fauna, porque muchas veces los zoólogos de las universidades saben de los animales, pero es muy difícil de conocer ciertas cosas de la vida íntima de los animales en la libertad, porque es muy difícil de verlo. Mientras que en el zoológico muchas veces uno puede, digamos, aprender cosas que son vitales para los animales, para la conservación. Todos los animales son importantes en el engranaje, en el equilibrio de la naturaleza. Y es como un reloj que tiene muchas rueditas que trabajan, mínimas, grandes, no sé qué cosa. Los mínimos son tan importantes como los grandes. Al morir Félix Rodríguez de la Fuente, Trebau retransmite en su honor el programa El Azote del Sol, que rodaron juntos en 1973. El naturalista y divulgador español permaneció meses en Venezuela maravillado por su naturaleza. En principio, se propuso hacer 8 episodios para su exitosa serie El Hombre y la Tierra y terminó obteniendo imágenes para 18 capítulos. No es posible saber cuánto influyó Trebau en ese enamoramiento con el país, pero debió ser bastante porque le sirvió de guía y de apoyo. Los unía la experiencia en televisión, su interés por la conservación y su pasión por las expediciones. En El Azote del Sol, Rodríguez de la Fuente presenta a Trebau como un naturalista conocido y experto delfinólogo. Y hemos podido hacer esta operación, entre otras cosas, porque ha trabajado con nosotros el doctor Pedro Trebau. Pedro Trebau, aparte de ser un naturalista de una gran calidad, un naturalista de campo, es un hombre que también influye en la educación del gran público televisivo a través de un programa que tiene la televisión venezolana. Él ha colaborado con nosotros estrechamente. Él está a punto de clasificar una nueva especie o subespecie de delfín de agua dulce. ¿Quién nos dé algunas características de estos interesantes animales? En este episodio, una familia de 6 individuos de la Tonina de Orinoco se había quedado varada en un estero. Los presentadores, con la mitad del cuerpo hundido en el lodo, rescataban una tonina hembra con su cría, mientras hablaban de la sospecha que tenían de que era una especie distinta a la del Amazonas. Años después se determinaría que eran 2 subespecies de una misma especie, la Inia geofrensis. Trebau se interesó en las toninas cuando la literatura sobre ellas era escasa. Alexander von Humboldt las había descrito a comienzos del siglo XIX, impresionado de que hubiera cetáceos tan lejos del mar. Los conquistadores españoles las llamaron
toñinas y creían que eran delfines marinos que habían escapado hacia los ríos. Sus expediciones al llano venezolano sirvieron para estudiarlas, medirlas, observarlas y escribir sobre ellas en compañía del destacado zoólogo holandés Peter van Bree. Recuerda Trebau que durante la captura de unas toninas para el zoológico de Duisburg en Alemania, los apureños dijeron que nunca habían visto una tonina completa fuera del agua. Luego vino el interés por las tortugas, publicando junto al estadounidense Peter Pritchard y contando con las ilustraciones de Giorgio Boltolina, pintor y taxidermista italiano, el libro Las tortugas de Venezuela, obra de referencia que a opinión de los biólogos en el mundo es la Biblia sobre los quelonios. En esta obra se describe por primera vez a la especie propia del lago de Maracaibo, el cabezón del Zulia, y a la subespecie costera del estado Falcón de la tortuga o icotea de orejas rojas. En sus propias palabras, fue un trabajo de detectives. En 1989, su compromiso y amor por la naturaleza lo obliga a denunciar por primera vez en territorio venezolano uno de los delitos ambientales más graves, la devastación provocada por la presencia de garimpeiros o mineros ilegales en las cabeceras del Orinoco, crimen que quedó documentado durante el rodaje de la serie Grandes Ríos del Mundo en compañía del cineasta Jorge Solé, y conflicto que aún permanece hasta nuestros días. Pedro Trebau ha dedicado su vida a la conservación de la flora y fauna venezolana. Su pasión lo convirtió en uno de los principales protectores y promotores de las magníficas especies que habitan esta zona. Su espíritu innovador ha estado orientado a divulgar de manera clara y sencilla la existencia de especies animales que también habitan gran parte del territorio americano, y en especial en Venezuela. Su vida es la historia de una persona que se construyó a sí misma y que ha dejado huella en una generación de almas que aman y respetan el entorno en el que viven.